efectivamente la municipalidad acaba el día de hoy dictar un decreto municipal que prohíbe el bañarse en las riberas del río Huasco. Ello no es cierto para prevenir posibles situaciones de riesgo que puedan ocurrir en el sector. La idea es que los inspectores municipales y carabineros de Chile fiscalicen el cumplimiento de la norma dictada por la autoridad municipal para, no es cierto, prevenir estas situaciones. Y hemos también analizado el decreto con el capitán, de tal manera que agregarle también, no es cierto, que Carabineros de Chile va a tener la posibilidad y la alternativa o el mandato de cursar infracciones al que incumpla este decreto municipal. Tal como lo dijimos de la reunión anterior, un modelo predictivo que nos puso en los peores escenarios y en los escenarios, menos pesimista, y esto de alguna manera se ha cumplido. Las predicciones que hemos dicho, que durante el mes de octubre el crecimiento, el caudal medio aproximado del río va a ser de 12 metros cúbicos, hemos estado entre 10, 11, y algo, 9, y algo, y que ya a la tercera semana de octubre o a fines de octubre íbamos a tener que, desde el embalse iba a empezar a verter por sobre la cortina. Bueno, eso ya está previsto para este sábado. Tenemos una carta del presidente del director de la Junta de Vigilancia, donde, de acuerdo a los cálculos que ellos tienen, este sábado 22 de octubre el embalse debería empezar a verter. Y obviamente, más allá de todas las buenas noticias que esto significa, que tenemos un embalse lleno, lo que asegura seguridad de riego para muchos agricultores y también un encanto turístico, obviamente también el llamado de alerta a la comunidad es que cuando el agua empieza a pasar por sobre la cortina, es un agua que no podemos regular. Por lo tanto, el cauce del río va a aumentar y va a aumentar la corriente. Por lo tanto, eso implica peligros para nuestros ciudadanos que se bañan. Y de común acuerdo con la Municipalidad de Vallenar, que es donde se focaliza el punto más complejo sobre estos temas, la Municipalidad ha decretado zona de peligro, es prohibido bañarse, y nosotros, en concordancia con ello, hemos coordinado con la policía de carabineros, tomar las acciones pertinentes a los ciudadanos que sean sorprendidos, no teniendo en cuenta esta prevención. Yo quisiera poner el acento en que, si bien esta es una medida punitiva y a veces súper ingrata y a la ciudadanía no le gusta, pero como gobierno nosotros tenemos que asumir nuestra primera responsabilidad, es el cuidado y la seguridad de nuestra población. Si bien esto es una buena noticia, no queremos que se vea empeñada por accidentes, muertes, que siempre son una tragedia para la familia que la enfrenta. Así que yo pido la mayor responsabilidad de la ciudadanía, la mayor responsabilidad de los padres, que no dejen ir a sus hijos al río a bañarse, porque de hoy día hasta fines de noviembre, diciembre, esto va a constituir peligro. Por lo tanto, está estrictamente prohibido bañarse. Y nosotros seguiremos atentos, monitoreando el río, para la gente que está preocupada, porque tanto en Alto del Carmen como en Vallenar ha significado o está significando algún peligro. Nosotros estamos monitoreando, estamos viendo los casos puntuales, que la gente no quede aislada o entorpezca la labor educativa de los chicos o de la atención de salud de los adultos mayores. Estamos poniendo con los municipios en conjunto todas las alertas posibles y tratando de solucionar esos temas, y vamos a seguir monitoreando atentamente el desarrollo del cauce del río y, sobre todo, protegiendo a nuestra población.